Lolo Tigre. Y andaba una su trailera de esas. Y en la mañana se fue a bañar ahí al baño de los trabajadores. Uh-huh. Entonces el don que le pregunta y digo, ¿por qué no te casas? ¿Para qué me voy a casar, papá? Le dice, aquí a cada rato me están renovando la. Uh-huh. La manada. Como en los aviones no hay. Aeromosas viejas no hay, ¿verdad? No. Música de banda. Peyortera. Mire, Arriola, usted que conoce tanto, ¿y este desvío de dónde es? Mercedes Umaña. ¿Algo de especial ahí? El pueblo más miserable que yo he visto. El volcán que mira allá, el Izalco, ¿verdad? O sea que ella gana por lo que ella le aumente al precio. Sí, y para colmo, bueno, le han de dar crédito porque le hacen firmar un pagaré. Tal vez es lo único que ella puede ganar, ¿verdad? De que le dan crédito. Y es lo único que les menea a los de Abro y que se vende bastante la cinta de ese Scotch. Se vende bastante de volado. Sí. Pero al fin el pues muchos de los ahí se metieron en ese. ¿Y sabe otra característica de esa máquina que va ahí? Aquí se siente el olor, ¿no? Sí. El aroma. Ajá. Esa mujer ya estaba vieja cuando nosotros llegamos ahí. Sí, es que ahí todo el ganado estaba ya. No, pero ella ya estaba así, una mujer que ya difícilmente conseguía. Sí, que no fuera el maestrito que tenía ahí, ¿verdad? Pues la más vieja era aquella señorona que era secretaria.
dice que no. Y entregando pizza.